A mí que me pregunten, dime que tú ven, Eugenio, vemos que sigue luchando para que traigan la zona franca a Villahermosa, porque hay mucha gente que está desempleo aquí en la ciudad. El respeto a su lucha, háblenos de eso, respeto. Mira, a la lucha. Hay mucha gente escéptica que creen que uno está hablando por boca de ganso y que lo que está inventando. Incluso hay muchos bocas de burro que salen en los medios de comunicación diciendo, señor, que esté buscando votos, señor, que está allantando al pueblo. Ya quisieran mucho que fuera así, pero lamentablemente para los pesimistas, quiero decirle que la zona franca será una realidad pronto. Será una realidad pronto. Porque hay gente que entiende que no es necesaria una zona franca en la Romana. Y yo digo que sí. Lo que no es necesario es que hayan más cosas que desvíen la atención de la gente, que no hayan más cosas y salidas que dañen la mente de la gente. Y me refiero específicamente, por ejemplo, aquí en la Romana hay alrededor de 3.000 bancas de apuestas. ¿Cuántas? Hay alrededor de 3.000 bancas de apuestas en la Romana. Entonces, ¿por qué razón no pueden haber 3 zonas francas? Yo le pregunto eso. ¿Por qué no puede haber 3 zonas francas? Un lugar donde va a haber espacio para más de 6.000 hombres y mujeres jóvenes, ¿verdad? Que van a ganarse el pan con el sudor de su frente, como dicen las Sagradas Escrituras. Y como se estila que debe ser, que la gente se gane su vida trabajando. Por esa razón, en pocos días, ustedes lo verán, estamos seguros que el presidente... Hoy tengo reunión con el presidente. Hoy, precisamente, tengo reunión. ¿Le va a tocar ese tema al presidente? Reunión con el presidente, porque en cada oportunidad que tengo, le planteo el tema. Y ahí vamos a sacarle al presidente aportes y los apoyos necesarios para que sea realidad este sueño de tanta gente ahí en Villahermosa y en toda la provincia romana, porque la zona franca no será únicamente para Villahermosa, es para toda la provincia de Romana. En otro tenor, ¿cómo marcha su candidatura a la senaduría? Yo me estoy concentrando en trabajar mejor. La candidatura nuestra, estamos esperando que se definan las formas de elección de los candidatos a senadores, diputados y síndicos y concejales. ¿Hay concejales ya está definida? Eso, la sea, habrá de ser, de definirse pronto, y estamos preparados para ganarla, sea por encuestas, sea por convención de delegados o sea por convención con padrón cerrado del partido. En ello contamos con más de con el apoyo de más del 60%, 70% de la militancia del PRD, no hay duda. Pues entonces iba a estar solo. No sé, no tengo que mencionar al candidato. Sabemos de nuestro posicionamiento. Es más de un 70% de la militancia del partido apoya nuestra candidatura. Muchas gracias. Eso garantiza victoria.